of dreams. Rose Runner fue sacada este año y ella es la heredera de los motores V4 que tenía Honda en antaño, desde el año 80, los 80s y los 90s. Y es un motor que ha producido mucho, se ha producido mucho, o sea, no es un motor nuevo, sino que es un motor mejorado. Bueno, principalmente tenemos una moto de 800 centímetros cúbicos, la Cross Runner, que es una motocicleta creada, prácticamente es la combinación de dos tipos de motocicleta, el turismo y la velocidad, unidas en un mismo concepto desarrollado por Honda, con unas características de motor, suspensión y sobre todo el sistema de enfriamiento de mucha avanzada. Tenemos la CBR 250, una motocicleta que en su categoría, su nivel de confort al desarrollar la velocidad y el mismo confort que pueda sentir el piloto al conducir su motocicleta, en un vehículo desarrollado con las características y prácticamente los aspectos tecnológicos que han caracterizado a Honda en el desarrollo de sus nuevos modelos.